Chaparritas, potraquitas y mamacitas, y a todos los machos que no son muchos, pero que son bien machotes. Claro que sí, pero el saludo principal es para Ana. Feliz cumpleaños, mi amor. Ya, es un regalo de sus seres queridos que la ama y la adoran. Y pidieron el mejor mariachi de todo ¿Y México. ¿Qué pasó, compadre? No alcanzó la nana y no pudieron venir. Pero nosotros vamos a hacer un muy buen trabajo. Ya, ¿por qué me llamaron por teléfono y yo les mando un cheque? No, pero no, claro, el mejor es. Ahí vamos el a hacer billete. Un regalo bien hermoso. Bien. No así que vamos nada. A aprovechar. ¿Se esperaba esto? No, vamos. No, mentira, no nos podemos ir. No nos podemos ir, no. Claro, no, porque me venga a gastar, me venga a huellar. A ver, mi corazón. ¡Órale, compadre! A ver, Anita, ¿usted es diabética? No. No, si no, pues
Tenía esa intención. ¿En qué estamos? Váyanse todos y me dejan con el lobo. Le vamos, te lo vamos a dejar uno de regalo. Me quedo yo o se queda él. El que usted quiera, se queda el regalo. Ya, Roberto. Bueno, aquí estamos siempre para saludar a nuestra querida combativa Anita, que siempre nos mantiene además con el espíritu muy en alto, que está a sus años pendiente de la lucha de nuestro pueblo y que ha sido también un faro luminoso para muchos. 92 años. Sí, 92. Bueno. Así que eso, Anita, muchas felicidades. Gracias, hijo. Y seguiremos gracias. Viéndonos. Gracias. Aquí estamos para lo que necesites. Te quiero mucho. Ay, para mí es una alegría muy grande que estés aquí cuando debiera estar durmiendo usted. No. Por ti, todos los sacrificios, los que sean. Ya. Incluso despertarme temprano. Nos vemos. Te quiero mucho. Gracias. Chao. Qué lindo, carísimo. Bueno, yo estoy como estoy, gracias al cariño de la gente, así que calcula cómo agradeceré el cariño si me lo traen a la misma casa. Eso para mí es imprescindible. Es como el pan de cada día. Uy, me pasé. ¿Te has saludado gente hasta de las Islas Canarias? Sí, pues fíjate, de las Islas Canarias. Yo no sé por qué la Michelle no me ha saludado. Ay, ay, ay. ¿A quién más puedo nombrar? ¿Qué mensaje le envías a toda la gente? Ay, ay, ay. ¿Qué mensaje? Bueno, por mi parte, yo debo darle las gracias a toda la gente que con cariño, con lucha, quiere que Chile sea para todos, para todos. Sobre todo para los más desposeídos. Y más que para todo, para los niños y los jóvenes de mi país, que son el futuro.